Este contacto, a ver si ya estamos con Reinaldo Galloso desde el departamento de Paraguarí. El asalto, el robo consecuente de una importante suma de dinero en la ciudad de Carapeguá propiamente. Buenas tardes, Reinaldo. Buenas tardes, y este robo domiciliario ocurrió a apenas 200 metros de una comisaría en la compañía Calixto de esta comunidad. Una persona que se dedica a la venta de productos informáticos y programas informáticos ha sido la víctima. Dejó su casa aproximadamente a las 8 de la mañana para ir a trabajar y al volver tenía una preparada, una mochila para ir al banco. No pudo irse antes y se encontró con la sorpresa que prácticamente le rompieron toda su vivienda, en este caso la parte de los muebles, y se llevaron el dinero. Es una pena lo que ocurre porque tenemos que estar trabajando todos los días y sorpresa como esta nos llevamos, decía la víctima. Hablamos con él y también con la policía. Adelante. Pues la manifestación de la víctima es que se ausentó a partir de las 8 de la mañana de su domicilio, llegando recién 15 horas aproximadamente el día de la fecha. La víctima encontró la puerta trasera de su domicilio violentada, así también como la puerta de su dormitorio. ¿Tenía dinero en efectivo en la casa? Su manifestación dice que tenía dinero en efectivo en el interior de una mochila de color negra en una gaveta que se encontraba en su dormitorio. ¿Habla de 100 millones? Según sus manifestaciones, sería esa la suma. Rompieron, entraron por atrás y rompieron también la puerta de mi pieza. Fue en la luz del día mismo, fue, porque no es de noche. A partir de las 8 hasta las 3, lo que yo no estaba en casa. Y a partir de las 3 y cuarto yo ya estaba en casa, pero ya entraron en mi pieza. Cuando viniste a encontrar toda la ropa al piso. Sí, así mismo.